Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, mire usted, tenemos la presencia de lo que es la depresión tropical número 2 allá en el sureste mexicano. Estrictamente está en tierra a unos 35 kilómetros del suroeste de lo que es Ciudad del Carmen en Campeche. El sistema tiene vientos máximos de 45, rachas de 65, y mire usted, viaja a lo que es el oeste, noroeste, a razón de unos 15, 16 kilómetros por hora. Esperamos todavía bastante nubosidad en lo que es la península de Yucatán y todo el sureste mexicano. Esperaremos lluvias de muy fuertes e intensas en Chiapas, Tabasco, en Quintana Roo, así como en lo que es Campeche y el estado de Veracruz. Todos estos estados bajo la influencia de la depresión tropical número 2. También esperaremos que siga toda la humedad que viene del Pacífico al interior de la República Mexicana. Dará lugar a precipitaciones que van de ligeras, ocasionalmente moderadas, en el centro, en el occidente, más dispersas aún en el norte de la República Mexicana. Las precipitaciones más abundantes, insisto, en el sureste y la península de Yucatán por parte de lo que es la depresión tropical número 2. Y ve usted la depresión, cuál ha sido su viaje sobre lo que es el Caribe, lo que es Belice, Guatemala, y lo hace ahora entre Campeche y el estado de Tabasco, y próximamente irá muy cerca de la costa del Golfo de México. Esta es la presencia de la depresión tropical número 2. En cuanto a lo que son las temperaturas, sigue usted observando temperatura muy elevada de 43 a 45 y casi 46 grados, la temperatura máxima en Hermosillo, en Sonora, en donde la mañana sigue siendo limpia, despejada, soleada en todos los estados del noroeste y del norte del litoral del Pacífico, y que por la tarde esperaremos algo de precipitación en Sinaloa, ligera y muy dispersa. Temperaturas también elevadas en la parte media del litoral. Tenemos temperaturas que van de 31 hasta los 34, 35 grados, un cielo medio nublado la mayor parte del día, por la tarde un poco más de nubes, con precipitaciones de ligeras, ocasionalmente moderadas, hacia el sur del litoral, en donde esperaremos todavía un poco más de nubosidad, precipitaciones que van aquí fuertes en el estado de Guerrero, muy fuertes en Oaxaca e intensas en el estado de Chiapas, por la cercanía de la depresión tropical. Temperaturas de cálidas a calurosas en la península de Yucatán, nublado con precipitaciones de fuertes a muy fuertes, y mire usted las temperaturas, bueno, pues llegan a los 33, 34, 35 grados por toda esa gran capa nubosa que sigue dotando la depresión tropical. El Golfo de México, también con precipitaciones que incluso pueden llegar a ser fuertes en Tamaulipas, en el estado de Veracruz serán torrenciales en la parte sur del estado de Veracruz e intensas en Tabasco. Las temperaturas de cálidas a calurosas también en el litoral, en el norte de la República, un cielo de despejado a medio nublado, algunas precipitaciones de ligeras a ocasionalmente moderadas, las temperaturas de 33 hasta los 38, 39 grados de temperatura máxima al centro del país. También un día muy soleado, por la tarde en forma muy dispersa algunas precipitaciones, y también las temperaturas continúan reinando en valores realmente muy agradables que van desde los 25 hasta los 32, 33 grados de temperatura. Para la Ciudad de México, señoras y señores, tenemos para este miércoles, jueves y viernes temperaturas que van de 27 a 28 grados Celsius, la mínima de 11 a 12 grados. La mañana será despejada, medio nublado, muy soleada las mañanas de estos próximos días. Por la tarde, sí, un ligero, pero ligero incremento de nubosidad, esperando alguna precipitación ligera bajo el potencial, pero están los ingredientes para que esto se presente. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, este es el estado del tiempo.